Como complemento del video de estructura de ganancia, hablábamos sobre el uso de un compresor que prácticamente es un reductor de la dinámica de la señal. Esto significa que un compresor prácticamente es un reductor de nivel y lo podemos convertir en un limitador a través del ratio. Más adelante lo explicaremos. Vamos a inyectar una señal previamente grabada y vamos a ajustar los parámetros de nuestro compresor en base a esto. Hay que mencionar que esto es el micrófono interno en un bombo de batería que está captando prácticamente el ataque o el clic, la alta frecuencia, y en base a eso vamos a comprimir. Primero vamos a definir dónde es nuestro umbral y posteriormente vamos a asignar la cantidad de compresión o la relación de compresión que queremos. Vamos a hacerlo de una manera excesiva. Podemos ver que el compresor se activa y esto significa la reducción de ganancia, es decir, la cantidad de señal que ha sido comprimida. Y posteriormente vamos a trabajar en los valores de la frecuencia que nosotros queremos comprimir. Podemos ver que cada vez que se activa, cada vez que le están pegando el bombo, se está activando nuestro compresor. Así que pudiéramos liberarlo un poco más. Solo queremos que se comprima un poco. Y en dado caso de que la compresión haya quedado como nosotros queramos, pero la señal haya sido reducida, podemos apoyarnos un poco de la ganancia. Y esta señal prácticamente ya comprimida, vamos a darle una cierta cantidad en decibeles de ganancia para que la señal no esté tan reducida. En dado caso que nosotros queramos convertirlo a este limitador, basta con girar la perilla hasta la derecha o simplemente subir nuestro fader hasta que diga limitador. Y podemos notar el cambio. Esto se puede notar en audífonos.